¿Qué pasa, bananero? ¿Qué pasa, bananeras? Estamos aquí con la Peon Gan. ¿Qué es que? Teo Matu. You already fucking know. Luchan. Lil Liu. ¿Sí? John Mare. ¿Qué es lo que pasa, eh? We got them coke, bro. ¿Dónde estamos, tío? Estamos aquí a las Ramblas, ma wea. Como si no demà amb l'editorial base presentant el nostre fucking llibre, fent història, as always. ¿De qué trata el libro, hermano? Un poquito de toda nuestra historia, de cómo se formó el grupo y nada, tío, de que somos los fucking pioneros. ¿Qué? Estamos, el trap, cosicas del trap, ¿no, tío? Ya tú sabes, Mahuila. ¿Tú te acuerdas, hermano, cuando salimos en lo de Pangolín, tío? Mamma mía, crap, descarado, trap de for shit. Estava a l'Empordà, d'allà d'Espolla, i llavors pues, estarem molt liats al estiu perquè we're working every day. Yeah, yeah. El món de tu hermano, no, tio? Sí, tio, sí. Portem un jove bar a la piscina d'Espolla. Millor bar, més Far West, com es diu això? Oklahoma, és com ciutat sin ley. Yeah, como se, el oeste, no? Exacte, Far West, sí, yeah. Sí, com el Lucky Luke. 20 años aquí. 20. 20 años. Claro. ¿Y te gusta Barcelona, tío? Puta madre. ¿Te gusta mucho Barcelona? Claro, claro, claro. Yo hablar bien, ¿no? Sí. Ah, pues, tío. Yeah. Gente que sabe. Gente que sabe. Nada, ¿no? Yo, pues... No. No. Yo hacía mi primo, ¿sí? Quitano. Ah. Quitano. Sí. Papa uno. El papa. Primero. Papa. Papa. Italiano. Ah. Arriba. Sí. ¿Verdad? Está muerto. Tú no sabes, no sabes nada. No. No, está. Yo no hijo, ¿sabes? Todo es mi hijo, no sabes, no. 1984. ¿Qué es boli, cabrón? No tengo boli, hermano. Mira. 1984. ¿Mm? Entra la gana y mata. Mata a mi paisano. ¿Tú vamos, papá, a ser el papá, tu papá? Si mataran a mi papá. ¿Tu papá murió? Bien. No, mi papá está vivo. Muy bien. Yo también, papá, vive en Inglaterra. Yo nombré papá La Luz. La Luz. Me nombré aquí. Espera. Míralo. ¿Qué antes de droga tomamos? ¿Droga? ¿Droga? ¿Dónde hay droga? ¿Droga? ¿Dónde hay droga? ¿Dónde hay pincha? ¿Qué antes de ese mío? Mira, míralo. Llama Nat. De la vara. Cadú. Cadú. De la vara Cadú. Mi paisano, mi papá. Nombre Haringa Vela. Haringa. Mi nombre pone mi hermana Singh. Explícame un poquillo lo de la editorial, quién lleva todo claro, esto. Mira aquí, mira, te presento a Agustí. Shout out para él, que nos ha sido un gran apoyo en todo el proyecto, editorial base, representando. ¿Y quién eres, Agustín? Agustín. ¿Agustín? Sí. Pero, editorial base. ¿Y le has ayudado con ellos a claro. publicar el libro? Claro, sí, hemos publicado el libro, hemos publicado... Sí, sí. Como si no da mama, hueva. Si queréis verlo... Vamos a ver el libro. Lo está feando un poquito. ¿Y la hamburguesa de rata? Este es el libro, ¿no? Este es el libro en cuestión, ¿ves? Editorial base. Al Codi. Explica un poco toda la historia del grupo. Y un poquito cómo entendernos, ¿no? También un poquito de cada uno de los integrantes del grupo. Que tiene una vivencia, ¿no? Claro, hay una especie de introducción, por así decirlo, luego un capítulo individual de cada uno de nosotros, y todo lo vamos empalmando con letras de canciones y algunos datos curiosos nuestros, ¿no? Y al final, ¿ves? El CD recopilatorio. Ya ves, con todas las canciones. Con todos los hits de, que han marcado un poquito nuestra carrera, la discografía. Y un pequeño diccionario para ayudar a entendernos. Pues ya sabes que. Ponte Cabaní, la gente, aquí, a la Rambla, número 114, ¿vale o no? A comprar el puto coi. La editorial base, a Manfarito Banana. ¿Qué es? ¿Qué tal, tío? Muy bien, tío, ¿tú qué tal? Estamos aquí con Morra, chavales. Acaba de llegar. Monra es hermano de Teuma. Exacto, el pequeño, ¿eh?
El pequeño bromatón, ¿eh? Sí, el pequeño barbudo. Aunque lleve barba, soy el pequeño, que quede claro, ¿eh? No os confundáis. Es el que mal le mete duro, ¿eh? En verdad, la Peun, todo le mete duro, pero las canciones del Monra son como más agresivas. Un poco más crítico, más... Bueno, ahora voy a sacar uno que es como comedia. Son temas humorísticos. Mamá, yo voy a ser policía. Sí, sí, ahora voy. Una sobre Rajoy, otra sobre la crisis, otra sobre la Friendzone. Pues ves con cuidado, tío, con el tema de... Ya, con el tema de Rajoy tengo que ir con cuidado. Sí. Ya, pero no es el rey, tío. El rey es un símbolo de Estado, el presidente es un mindundi, ¿sabes? Al final el presidente es algo que era a quien lo votas. Pero como están las cosas ahora, no, hermano... Sí, 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 es eso, es eso. Pero bueno, hay que arriesgar un poco a veces, ¿no? Si no arriesgas, no ganas, ¿no? Exactamente. He descubierto unos personajes, tío, viendo tus putas entrevistas, loco, tío, que me quedo. Let's get me quedo pussy, alucinado. Yeah. No sé lo que pussy. ¿Qué es esto, hermano? Soy muy pussy. Yeah. Agente es un pussy. No fascist pussy. Yeah. Soy muy pussy. Pues eso, tío, que he descubierto unos personajes, tío, viendo tus putas entrevistas, tío, que me quedo, pero a cuadritos, tío. Unos bosses, tío, unos bosses, tío. Están cada cual más perdido, tío. Pero eso es lo que mola, tío. Eso es lo que mola. Es lo que hay en España, ¿eh? O sea, real shit, bro. Chavales, hemos entrado aquí en la BCN Finest. Y bueno, el Mare ha entregado aquí un libro, como es San Jordi y tal, para, bueno, como un regalo, un aprecio a esta marca de Barcelona. Están aquí probando gorras y ropa. No te queda mal, tío. Escuto eso. Estamos por el puto Raval. Estamos dando un paseo por el Raval con David. Dale, Juan, dale. Let's get it. Ahí es. Let's get it, Ken Ken. Con de puta. Ratas. ¿Qué es? Chopitazos. ¿Luego qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, luego vamos para la tienda del Madrid. No me di mare. ¿Quieres que vayamos detenidos? Enseña eso a Woody para... De verdad me lo estás diciendo. ¿Qué? ¿Me lo estás diciendo de verdad? ¿Qué? 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 Se ve la hora, no el reloj, es la hora. Let's get it. Las 3 de la tarde, chavales. Par de chupitacos y official Madrid. Chavales, mirar el look del Monra. Gucci, Gucci, dale Gucci. 6ix9ine. Gucci pijama. Pijama Gucci. Vaya calor y han dicho, pues han pillado un pijama. Como hay flusa, ¿no? Es muy pijama, ¿eh? Como hay flusa, ¿no? Vamos, claro, tío. Chica, si la samarreta o... ¿Cómo me ves desde la primera entrevista, tío? Pues ya no te veo tan verde, tío, yo qué sé, mal. Al principio siempre cuesta, ¿no? Pero sí. Bueno, ahora ya está, tío. Ahora estoy ya más está, suelto. Ahora has entrevistado, tío, un montón de gente, tío. Ya lo tienes por la mano, ya lo llevas bien, ¿sabes? Ha madurado, sí, nota, ha madurado, Juanico. No como nosotros, que no. Somos madurados. Vamos, el Mare está ahí con sus pociones, etc. Yeah, bro, como siempre. El Mare está ahí con sus pócimas. Look that shit. Alchemist boys. Y yo, chavales, con mi zumito, con mi zumo de naranja. Con el zumito de naranja. Ahí, ahí, a la salud, ma hueva. Joder, Feralgan. Muy bien. From here, from Barcelona. Dale, dale, weed, motherfucker. Shit. Han ido para abajo, ¿no? Sí, supongo. Están aquí, hermano, ahí. ¿Qué jefe, tío? O sea, ¿qué jefe? Nos hemos encontrado a un señor que estaba pidiendo dinero para hierba, cerveza, LSD o comida, tío. Es increíble, nen. Ver para creer. Al menos alguien sincero en esta vida. Lo más sincero, ¿eh? ¿A que sí? ¿Sabes? Barsiria fax, Barsiria goals, mahuega, paraula. No sé lo que es. Lo más real, tío. Estamos aquí... La plaza Reyal. Palomitas. Palomitas de maíz. Mira, mira el negro con todo el flow como le da. Ahí, ahí, ole. Dale, dale. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros y nos vemos en próximos vídeos, chavales.